Copacabana, tipo. Sí, no, definitivamente. A propósito, tenemos aquí en el palco de cabina a Neyo. Neyo, que está cumpliendo años. Happy birthday, Neyo. Suena esa campana porque va a dar inicio esta lucha libre excepcional para todos y a cada uno de ustedes. ¿Quién es este Azteca? Sobrino Junior. Sobrino Azteca Junior. Viene. También al otro lado tenemos a Golden Star. Ahora le toca a AMB. No sé si usted pudo ver, David, ese penacho que lució mágico como siempre en las carteleras de lucha libre. Neyo, happy birthday, how you doing? Good, and you? I'm doing wonderful. How do you feel here in the booth? Very good, very good. All right. You gotta be a little more specific. I mean, you know, you wanna start doing the play-by-play here? Yeah, wait, then I get started. Do the play-by-play, what's going on in the ring? So basically, Sobrino and Golden Star are going against Mágico, AMB, Jack Fowler, and Sakiko. Ahí está David. Ahí está la juventud, David. ¡Hombre! ¿Qué le pasa a usted, David? ¡Hombre! Lo que yo llevo de bien. Cinco, esto en una semana se lo sabe todas ya. Sí, ahí están ellos. Thank you, buddy. All right. Listo para la acción. Séptico llamando el apoyo del público, enfrentándose a Mágico. Viene. Ahora solpea, entra Sobrino Azteca Junior con patada y pasa por encima haciéndole puente, rescatando Mágico. Viene ahora Séptico, pasa, lo recibe Sobrino Azteca y va una tijera para afuera. Y queda últimamente en el regazo de la fanática, David. Está bueno esto, ahí envía Austin al otro lado, listo para entrar a la contienda. Viene Mágico, pasa por abajo, Séptico lo recibe, va el juego de cuerdas, pasa, lo recibe con una voltereta. Buena la acción, señoras y señores, la 559, originando señal desde Colbanquetes, Copacabana, Island Illinois. Viene un planchetazo ahí del todoterreno Sobrino Azteca Junior, que conforme va pasando, y ahora AMB le recibió con doble patada al pecho y es mandado afuera del ring. Jack Fowler se queda ahí a la expectativa recibiendo el castigo de Golden Star. Golden Star recibiendo ahora a todo el mundo como si fuera una pelota de fútbol. Tome, lleve, ahora los tiene ahí con la segunda cuerda a ambos, a Jack Fowler y a AMB. ¿Qué es lo que viene? ¿Qué es lo que viene ahora? Cortesía de Golden Star, agarra los dos de la mano como dándole, saludándolos. Y no, la juventud viene y le da hacia atrás AMB totalmente. Ahora Jack Fowler, doble patada a Golden Star. Tome, que tome, para que lleve, David. Ya saben, aquí en Copacabana, Galiversario 559, estamos los que estamos, si no nos vamos, y si nos vamos, nos volvemos a regresar. ¿Para qué regresar, Niquera? Vamos a aprovechar aquí a Neyo. Neyo, tell me what you are looking at over there in the ring. What'd you say? A ver, unos audífonos, por favor. Tell me what's going on in the ring right now, buddy. Honestly, so pretty. I think Jack's going pretty good. He's for the new people. And then right now, Mahiko's going. He's also very good. And I think he's going to tell people. I love it. Le llegó una galleta ahí. He recibido Jack Fowler, cortesía de Mágico. Mágico lo incorpora, se lo monta a los hombros al estilo de bombero auxiliar. Una voltereta. Se escapa por en medio de las cuerdas y desde allá se arroja desde la tercera a buscar el conteo del referee en turno. Pero entra Sobrino Azteca Junior con una patada a la costilla de Mágico, que lo deja doliendo ahí, para aprovechar ahorita Sobrino Azteca Junior. Luego de cuerdas viene, lo recibe y lo siembra en el ombligo del cuadrilátero Sobrino Azteca Junior. Viene ahora castigando el brazo izquierdo de Mágico. Ahí tiene al referí en turno, muy cerquita, a ver si se rinde, no, pero entra Jack Fowler. Ah, no, este es Séptico.
rescatando la acción, agarrando a Sobrino Azteca. Va, no, pero es Sobrino Azteca Junior, pues se le quitó un séptico y le coloca una patata en el cervelo. Viene el rodaje y lo agarra con una desnucadora y la acción, viene el conteo del referí, pero entra Golden Star con una patata al rostro de Séptico. Queda ahí colgando en las cuerdas, deleitándose ahí Golden Star con patada izquierda, seguido de una manopla al rostro. Viene ahora la dupla de Golden Star con Sobrino Azteca Jr. Viene el planchetazo, ¡pum! Viene ahora Golden Star, ¡pum! Lo derriban, ahí va hacia arriba con una torre humana. ¡Gol! Ese es Sobrino Azteca Jr. Y desde arriba se dirige, entra Jack Velo a tratar de hacer algo en la acción, pero es derribado instantáneamente por Golden Star. Lo deja tirado ahí en la segunda cuerda, manopla a la mandíbula izquierda de Jack Gallagher. AMB tratando de entrar, de recuperarse, y también Mágico al otro lado. Pero mientras tanto, ahorita Sobrino Azteca Jr. deleitándose con el pecho de Jack Gallagher con a galleta pura. A galleta pura viene el juego de cuerdas. Lo deja sembrado ahí, quiere tratar de hacerle un cangrejo. No, es una voltereta que quería hacer como cortando zacate ahí David, pero es recibido por Golden Star por su contienda y derechazos. Entra AMB y también Mágico, pero le pegaron patada al aire seco. Juego de cuerdas viene ahorita, lo agarra voltereta, querían hacer la tijera pero no pudieron. Ahí está dominando en la lona Sobrino Azteca Jr. y Golden Star. Buena dupla, juventud con veterano, y el público metiéndose en la 559. Mayo, what do you see so far, buddy? I think it's a pretty good match so far. I think Golden Star and Sobrino Jr. are doing really good. Nice. ¿Te gusta, David? David, Mágico, Jack Valor, AMB y Séptico en las esquinas. Mágico de gran impulso, AMB va lo mismo. ¡Tremendo! No sabemos por dónde ir, pero efectivo y seguro. Los ataques brutales están aquí en Copacabana. Y ahora el apoyo de Jack Valor. Y Séptico se está viendo, el público de pie apreciando la mejor lucha libre del Medio Oeste aquí en Cali. Y se preparan y vámonos recio con Jack Valor y Séptico. Tremendo mortales y tope suicidas aquí en 559 Caliversario. Tico, hubieron vuelos por ambos lados del cuadrilátero, voló por aquí, voló por allá. El ring se quedó solo con el referí en turno y la gente emocionada en la 559. Viene ahora Golden Star rodando, pero es recibido inmediatamente por Séptico. Una patada, viene ahora una una desnucadora ahí que no se la conocía esa Golden Star. Y Jack Valor de último momento rescata con un codo a la nuca de Golden Star. Viene ahora jugando con la cuerda, le da la voltereta, pero antes de que se vaya quiere cubrirlo, pero ahí está muy pegadito. Mire cómo tiene la espalda AMB. ¿Qué le pasa a AMB en esa espalda? ¡Oh! ¡Castigo brutal de parte de MB! ¡Pero cuidado con el Junior! ¡Rescata! ¡El conteo no más llega a dos! ¡Y estamos los que estamos! ¡Y no nos vamos! ¡La acción total! ¡Al arriba del ring! ¡El Sobrino Junior! ¡Anda! ¡On fire! ¡Y a MB! ¡Los gases de la guerra están presentes en la espalda de Austin! ¡Tremendo! ¡Un raquetazo! ¡Galletazos! ¡Manotazos! ¡Salen de sobra aquí en Galiversario 559! Galiversario 17 viene seguido ahora de una galleta, pero se frena Sobrino Azteca a medio punto. Juego de cuerdas, viene ahora AMB cortándole completamente el pase libre que tenía. Le va a hacer un cangrejo ahí
al estilo de Sobrino Azteca Junior, que le está colocando, pero entra Mágico rescatando con un hachazo doble a la espalda de Sobrino Azteca, que no tiene otra opción que soltar la presa que tenía, que era AMB. Ahorita está agarrando Mágico, dándole la vuelta, desnucadora total. Viene, va a jugar con las cuerdas Mágico, ahorita dándole golpes a la almohadilla de la tercera cuerda. Desde ahí va a volar. Ejecutada. Y ahora entra todo el mundo al ring y dice: suene esa campana, David, porque ya el ganador de ello, talk to me, brother. Very good match. I like that so much. That was one of my favorite matches. Perfecto. David, ¿cómo vio esa lucha usted? Mágico y AMB se llamaron la victoria. No pudieron rescatar el conteo. Y aquí...